Buenos días, Vicente. Bonjour, Sebastián. ¿Cómo se va? Bonjour. Bien. Excelente. Bonjour, bonjour, bonjour Marijo. Bonjour, Valeria. Bienvenue. Ok, bonjour, ¿cómo se va? Bonjour, bonjour. Bienvenue a la clase. Vamos a ver quién más se conecta. Ça va bien. Merci, Valeria. Bienvenue. Bonjour. Bonjour Genesis, bonjour Douglas, bonjour Josias. Bonjour Mister. Bonjour, bienvenue. ¿Qué tal va la compra de los ingredientes para las crepas? Yo ¿Ya hoy voy a ir al super, Mister. Ah, d'accord, ok. Bueno, por Mañana cierto. No puedo ir porque ya era muy noche. Ajá, los ingredientes se pueden comprar en la pulpería cercana a su casa, d'accord. Si es que lo dejan Mister. Salir. Yo voy a hacer una crepa. A mí nomás me queda, Mister, cruzo la calle. Yo voy a hacer solo un panqueque. Bueno, uno... No creo, ¿cómo se porque... ¿Cómo se dice panqueque, Mister, en francés? Es que no, creo las crepas que son de panqueque. Crepas, sí. Crepas pregunto, es la misma, el mismo panqueque. Pregunta, la crepa es como que se hace el panqueque. Güey, exactamente, pero así es. Voilà. Lo que pasa es que no le voy a poner fresas porque no sé dónde venden fresas. Bueno, es cierto. Pueden comprar cualquier fruta, Nutella, chocolate. No necesita ser de esos caros de Hershey's. En vez de una barra, me la voy a inventar y la voy a poner. Güey, una barra de chocolate que venden ahí y que vale 10 lempiras de Crunch o no me acuerdo cuál es, se derrite y eso funciona como Nutella. Yo tengo chocolate de chocobanano. Ah, eso también funciona, esos chocobananos. Ahora puedo comprar Nutella. Luis, dime, Christopher Saúl. Podemos reemplazar el chocolate por leche condensada. Claro, el acompañante es decisión de ustedes, ¿de acuerdo? Ah, pueden, igual pueden... la crepa no solo es de frutas. La crepa no solo es de frutas. Pueden poner marshmallows. He visto que algunas personas le ponen marshmallows, ice cream. Y, sí, yo lo voy a hacer sencillo. Sí, yo le voy a poner ice cream, banano. Sí, algunos lo hacen con miel también, o sea... A la crepa le ponen miel. La miel no me gusta tanto en la crepa. Ah, bon, sí. O sirop de rablo. ¿Se acuerdan del sirop de rablo? A ver si alguien se acuerda qué es sirop de rablo. Sí. Miel de maple. Por miel de maple. ¿Dónde apareció ese sirop de rablo? En una... Correcto, en el arroz con leche de Madame Chachi. Ok, voy a pasar lista para hacer un ejercicio que vamos a utilizar, que ya vamos a hacer hoy. Dios. Sí, ya le voy a decir. No hay que subir nada a la plataforma más que el video, ¿de acuerdo? Ok, Alexa Nepalá, Andrea Cárdenas, no, Nepalá, Valentina. Present. D'accord. Daniela Carvajal, Chuela. Emily, creo que Emily Nepalá. No. D'accord. Genesis. Present. Oui, Chuela. D'accord. Ivana. Presente. D'accord. Chiara. D'accord, voilà, vamos a ver, Marie-Jean, présente, je suis là, Noelia, présente, tu es là, d'accord, Perla n'est pas là aujourd'hui, no, d'accord, Valeria, tu es là, ok, Alex, les garçons ahora, Alex, tu es là, Andrew. Andrew Juelan, d'accord. Christopher Eduardo. Hay dos Christopher, voilà, Chuela. Y Christopher Saúl, Chuela. Present. Oui. Douglas, Chuela. Present. D'accord, present. Gabriel, Alejandro. Present. Garzón significa chico en francés, Valentina, garzón. Y garzón. Garzón. Y fille significa chica, d'accord. Okay, Gabriel Dubón. Ahí está Gabriel Dubón. Ganso. Garzón, no ganso, garzón. Yo lo escuché. José Daniel. Garzón. Ahí está, José Daniel. ¿Y qué garzón?
Garzón, bueno, oh, significa chico, muchacho. Josías, ahí está. No. Y Sebastián, ahí está. Yo pensé que le había dicho viejo a Alex. No, 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 para nada. Mister, miren. Pero Alex hasta tiene barbita, mister. Alex tiene barbita. Mister, está lleno de canas. De canas, no de creo. Canas. ¿Es cierto, Alex? Sí, no sí, creo sí, que. Sí, ¿es cierto? Ah, entonces, a rasurarse y a teñirse el cabello. Es un viejo Alex. O sea, que no, mentira. Les explico. Fille, se las envié en el chat, significa chica. ¿De acuerdo? Una chica, una niña. Y garzón. Y ¿cómo se pronuncia? Ahí está. Garzón significa pero, chico. Pero ¿okay? Nadie habla de que Barry ya tiene bigote. Ah, sí, sí, sí. Bueno, eso es una muestra de que está pasando a la adolescencia ya. No, está pasando a la tercera edad. No, claro que no, no, claro que no. La tercera edad ya es cuando ya tiene canas. Yo, por ejemplo, me sale una u otra cana, pero no quiere decir que estoy de la tercera edad. Ah, todavía no. Todavía todo puedo correr un kilómetro sin cansarme. Así bien, que... Michelle. Voilà. Ya esto, uno trae para el otro. Voilà. A mi cuerpo, bastante, a ver si se puede poner. Bien, parece que se conectó Andrea. Una trampa. Voilà. Y Emily. Listo. Pero ni un ratón puedes atrapar. Voilà. Bueno, estamos listos con... Bonjour, bienvenido. Bien. El día de hoy vamos a hacer un trabajo que no hay que subirlo a la plataforma, ¿de acuerdo? Solo es de lectura y tal vez una que otra frase que vamos a copiar en el cuaderno, ¿ok? Tiene que ver siempre con los alimentos y la cantidad, porque es el tema de este parcial. En este parcial no nos vamos a salir de ahí, ¿de acuerdo? Ok, alors. Comencemos con la date d'aujourd'hui. Esperen, la voy a poner aquí a un lado de unité número 6. ¿De acuerdo? Voilà, aquí la voy a poner. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est le jeudi. Le jeudi 10 février. Février 2022. En 4 días es San Valentín. ¿Ya tienen planeado qué van a hacer con su enamorado o enamorada? No. ¿No? Ah, de acuerdo. Bueno, yo pensé que ya ustedes tenían enamorados y enamoradas. Bueno, no, todavía no. No, mister. Qué bueno. No, está, mister, es, ¿cómo sí, es, hasta están la universidad. Ah, qué bien. Yo tengo fútbol, mister. María, hasta la universidad. Ok, bueno. Sí, hasta qué la bien, universidad. Hasta la universidad, no. Sí, no, hasta tampoco. La universidad. No, no. Ya cuando termine la universidad. En mi familia, si no, en mi familia es así. En mi familia es así. Pero en tu familia, mira. En tu familia. Bueno, en mi familia también. En mi familia también. Daca, bueno, pero yo sí quiero... Yo sugiero que mejor hasta que termine la universidad, porque tener un enamorado o enamorada los va a hacer perder un poco el objetivo de graduarse. Entonces mejor los enamorados hasta después. Hasta después, los enamorados hasta después. Pero eso es fácil decirlo. Pero... Eso, sí, eso dicen ahorita, no hasta la universidad, ya en séptimo ya empiezan a andar eso como que, ¡ay, mira! Ya es inaburrido. Yo empecé en segundo. Vaya, Mister, porque no. Oye, empecé en segundo, dice Alex. No, Alex, uy, muy temprano, muy temprano. Voilà, ok. Bueno, solo les decía porque el San Valentín también se celebra en Francia, ¿de acuerdo? Y es cuando se regalan chocolate, rosas. Y en la escuela pues se envían el famoso carte, un carte diciendo... Pero ahora la carta sería por... ahora la carta sería por PowerPoint. Güey, voilà. Traigan una camisa roja si quieren algún enamorado. Ah, voilà. Voilà. Pero ¿y usted? Solo en rosa piensa. No, yo estoy... Mi enamorada es las clases de francés aquí en la escuela y también en la otra institución. Nos vamos a casar. Entonces nos vamos a casar.
Entonces, ni modo, tengo que consentir a la enamorada, que es la escuela, las clases de francés y a la alianza francesa. Ni modo, así toca. ¿D'accord? Ok. Bueno, el primer ejercicio que vamos a hacer hoy es un test. ¿D'accord? Un test para averiguar vos habitudes alimentaires, para averiguar sus costumbres alimenticias. A ver qué tal ustedes si comen equilibré o comen de manera... un poco, vamos a decir, mauvaise, un poco mala. Vamos a ver, las opciones que tenemos para contestar este test son tres. Pas du tout, que significa para nada. ¿D'accord? ¿Qué creen que significa un poco? Sí. Un poco, ¿d'accord? Que comen un poco. ¿Y beaucoup? Me gusta. Mucho. Mucho, correcto, mucho. Entonces vamos a... No, eso no significa Goku. No, Boku dije yo, no Goku. Boku. Ok, sí, que significa mucho. Entonces, para tú significa para nada. O sea, nada de nada. Un peu, un poco, y Boku, mucho. Vamos a seleccionar aquello que nos corresponda a nuestro hábito. Por ejemplo, dice la pregunta número 1. Tu manges de la viande, du poisson, des œufs y de la charcuterie. La charcuterie son... Búscalo, por favor. Ajá, ahí dice, tú comes carne, pescado, huevos y productos de embutidos, como de cerdo. Poco. Yo también, porque la carne y el pescado están caros y... No, ni modo. Hay que conformarse mejor con los huevitos. Pero la carne sí, Mr. Ah, de acuerdo. Entonces yo, ustedes vayan copiando en su cuaderno. Número 1, rombo, que significa un peu, ¿de acuerdo? Y así van a ir marcando todas las preguntas. Número 1, escojan el que ustedes consideren. Pas du tout, para nada. Un peu, un poco. Y beaucoup, mucho. Yo como no compro... ¿Cómo todos así, Mr.? ¿Cómo lo hacemos en el cuaderno? Que ya me confundió. Ah, bueno. Escriban esto, miren, un ejemplo. Escriban número 1, que es la pregunta 1, y dibujen un circulito. Ustedes lo pueden dibujar si escogen el circulito. ¿De acuerdo? Si pues escogen... no escribimos la pregunta. No, es necesario escribir la pregunta. Si escogen el rombo, entonces dibujan un rombo. ¿De acuerdo? Y si escogen un corazón, entonces dibujan un corazón. Voilà. Cualquiera de esas tres. ¿Okay? Voilà, yo como ya marqué ahí en el test, ya marqué el rombo porque es como poco. Embutidos no son muchos. Eso sí me los preparo todos los días en la cena. ¿D'accord? Ahora, el poisson, el viande, son un poquito caros, así que trato de comprar solo a final de mes. Cuando me pagan. Ok, d'accord. La número 2. ¿Tú manges de pâtes, du riz o de pommes de terre? ¿Comprenden esa pregunta? ¿Comprenden esa pregunta? ¿Tú manges de pâtes, no du riz? No, entendí. Papas, arroz. Ajá. Y pâtes significa pastas, o sea, espagueti. Yo creo ¿qué? Que sí. No, Mister, no. Sí, claro. No, Mister, no, no, pero no quiere decir que todo está junto, sino que... O sea, pat significa espagueti. Du riz, arroz. Pommes de terre, no. Papas. Bueno, entonces... No, sí, dime, Valentín. Oui, dime, Valentín. Se me olvidó qué significa tú manges. Tú manges significa tú comes. Tú comes, ¿de acuerdo? Y yo... Ah, no, esto... Mister, eso me encanta. Okay. Sí, yo creo también. A mí me encanta el arroz y la papa. Pero y a veces separado... El separado, claro, separado con otros platillos. Así que voy a poner. Separado, voy a seleccionar ahí sí me Boku. Gusta. Voy a poner Boku. Ah, no, si me dan combinado, pues con gusto. D'accord. Aunque papa al horno con arroz es bien delicioso, ¿eh? No crean. Y no crean que también el espagueti con el arroz es delicioso. D'accord. Y a veces todo junto también. Todo junto, se va, d'accord, voilà. Ok, la número 3. Sí, a mí no me gusta el arroz. ¿A quién no le gusta qué, Génesis? ¿No te gusta? A mí no me gusta el arroz.
¡No! ¡Se le pasó! ¡Igual no me gusta el arroz! Pero si ustedes... ¡Qué, parecen, qué rico! ¡Qué lula! ¡No, mucho arroz! ¡D'accord! Bueno. Sí, le he hecho muy honesto porque se seca riquísimo. ¡Voilà, voilà, voilà! Ok, vamos a ver. Sí. Cuestión número 3. ¿Tú manges de légumes o de frites? ¿Comes vegetales y frutas? ¿Comen vegetales y frutas? No, ¡sí, sí, sí! Yo también, pero como, lo como poco. Debería de comer más, pero voy a marcar. Pero dice el hombre, frutas, mister. Dice el Goku, mister. Voy acá. Bueno, no, entonces mister. Ustedes. Ustedes pongan... Es que la yo... Primera. Yo lo como se trabó. Poco. Se trabó. Bien, yo. Lo voy a ver, yo creo que... No, sí, yo sí, yo... Ok, ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ya? Ok, perfecto, ya regresé. Ya regresé. Sí, ok, voilà. La número 4 dice: ¿Tú manges du fromage, du lait ou de laitage? Laitage significa productos lácteos como yaourt, fromage blanc, quesillo, mantequilla, requesón, todo soy yo, eso. Está trabajando. Goku, Goku. Sí, está trabajando. Goku, ok, de acuerdo. Bueno, entonces sé, vamos a... Goku. Vamos a poner... Yo también, Goku. Voy a seleccionar Goku porque eso sí lo como todos los días. ¿Eh? Fromage, le lait, je le mange tout. Ok, la número 5. Le dice su conexión, mister. ¿Por qué? Sí, ¿qué mister. Pasa? Se está pasa? Trabajando. ¿Me escucha? Okay. Okay, ¡mister! ¡Se le ver. Trabó la cámara! Ok, déjeme ver cómo está mi conexión. Estoy es conectado. Tengo problemas de conexión. Tengo problemas de conexión, chicos. Tengo problemas de conexión. ¿Y por qué no se escucha? Pero usted parece que habla chino. A ver, el micrófono está bien. Sí, el micrófono está bien. Pero creo que es mi conexión. Es mi conexión a internet. Mister, es que sí se escucha, pero es que su cámara se pegó. Okay, sí, ya no, ya no. Ya, ok, bueno, a ver. Sí, sí. Ah, va, Vecina. Se volvió a pegar, mister. Ay, Dios, ¿qué sí, pasa con sí, esto? Sí. ¿Qué pasa? Se volvió a pegar. Bueno. ¿Mister? ¿Sí? Ay. Ok. Veamos. Vamos a continuar. Ojalá que me escuchen bien, ¿de acuerdo? Escuchemos bien, mister. Ok, entonces, lo importante, voy a apagar la cámara por un momento. ¿Ah? Voy a apagar la cámara, desactivar a ver si así me funciona mejor. No se preocupe, mister. Listo. Entendemos vez... sus problemas. Ok, tal vez así mejora un poco la calidad, sí. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir el siguiente, la siguiente pregunta, la número 5, dice, ¿tú manges du pain? Goku. Ah, Goku. Yo también. Goku. Voy a poner pan, es algo que como mucho, así que debería de bajarle al pan, pero... Yo no, mister, yo casi no como mister, pan. Ah, no. Voilà. Ah, no, pues ya como... Bueno, ustedes seleccionan aquellos que corresponde a su alimentación. La número 6. Dice, ¿tú manges de gato y de glass? ¿Comes pasteles y Goku. Ice cream? Ice cream sí, pero los pasteles no me gustan. Yo creo que voy a marcar el círculo porque no lo como muy seguido. No lo como muy seguido. A mí no me gusta el pastel. A mí no me gusta el pastel, mister. D'accord. No me gusta. El manjar más delicioso. Mister, en mis cumpleaños yo no como pastel nunca. Ah, d'accord. Bueno, a mí me gusta solamente el de tres leches. A mí me gusta el de tres leches, así que... De tres leches. No, a mí me gusta... No, le mange pas beaucoup. D'accord. Alors. De chocolate y vainilla, qué rico. Ok. Y el último. Tú manges entre les repas. ¿Se acuerdan que eran repas, chicos? ¿Cómo repas? No, era petit déjeuner, déjeuner y dîner. O sea, esos está son en los medio repas. De ellos, Roberto. Ah, correcto. Y manger entre les repas y comer entre las comidas como desayuno, almuerzo y cena son las meriendas. Ustedes no, comen mister, entre yo entre solo comida. Como dos veces. Ah, bueno, yo no como, yo no hago eso, así que voy a seleccionar el círculo.
Ok. Vamos a ver el conteo de respuestas. Para que levante la mano quien tiene entre 3 y 6 círculos. ¿Nadie? Yo solamente tengo ¿cómo 2. ¿Cómo así, mister? Mister, o sea, yo estoy escribiendo las preguntas, mister. Ah, yo solo tengo 1. Yo tengo solamente 2 círculos, así que no entro yo tengo en esta uno, categoría. Mister. Uno. Pero aquel que sumó 3 círculos, esta es la descripción de su respuesta. Dice, atención, ton alimentación n'est pas variée. Tu alimentación no es muy variada. Cuidado, hay que variar para los que les dio como resultado 3 círculos. A ver, los que les dio como resultado 3 a 6 rombos. Yo solo tengo 2. Yo tengo 3, viste. Ah, ok. Dice así. Ton alimentación es bon. Tu hay una buena alimentación. Tienes una buena alimentación. Ah, felicitación. Eso es bueno. Eso es buena habitud alimentaria. Y para los que tienen 3 a 6 corazones. Yo no tengo 3. Tengo 3. Yo también dice, tengo 3. Igual. Ton alimentación es rich en vitamina. Estos son los ganadores. Su alimentación es rica en vitaminas. Yo tuve los rombos y los corazones, ¿viste? Yo también. Yo tengo 2 círculos, 2 rombos y 3 corazones. Tengo más corazones, así que estoy bien, digamos, aunque me preocupa que 2 de los círculos y 2 de los rombos no me gusten, así que hay que variar. Pero, mister, recuerde, mister, que la última, mister, los círculos, mister, debe ser más de 3, mister. Exacto, mande 3, aunque 2 se le acerca. D'accord, hay que variar. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es un, bueno, que quiero que lo copien en su cuaderno, porque no es mucho, solo se los muestro. Lo que está en los corchetes. Solo lo que está, el que está en el corchete rojo. La cantidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el corchete rojo? Este que está aquí, azul. Ahí lo están viendo. Miren, corchete rojo, la cantité. Miren, estas son palabras como las cantidades que hemos visto anteriormente. Hemos visto cantité précise, como por ejemplo litro, mililitro, gram, kilo. Hemos visto cantité no précise, como por ejemplo sac, boîte, verre, bouteille, pot. Y hemos visto partitif, du lait, de la confiture, du riz, des espaguetis, y también hay este tipo de cantité, que son beaucoup de. ¿Qué significa beaucoup de? Vamos. Mucho, mucho. Vamos a hacer algo. Voy a poner una flecha que va para arriba, que indica una cantidad, más cantidad, por ejemplo aquí, más, y aquí es menos intensidad, ¿de acuerdo? Voilà. Miren, cuando yo digo un peu de, ¿a qué me refiero con peu de? ¿A qué me refiero poco, con un poco? Poco? Correcto, correcto, con poco. Después de peu, hay una palabra que es assez de. Es mucho mayor que peu. Podríamos utilizar o traducirlo como bastante, ¿no? Bastante de algo. Después de hace está beaucoup. Beaucoup. Que significa mucho de algo, ¿de acuerdo? Beaucoup de. Voilà. Y el más intenso de todos, el de mayor cantidad, es trop. ¿Qué creen que significa trop de? Bastante. Inmensas. Demasiado. De correcto, demasiado. A ver, hablando de chocolate, yo creo que yo soy uno de los que come beaucoup de chocolate. Debería de dejarlo, pero. A mí no me gusta el chocolate. A mí no me es gusta. Es delicioso. Delicioso, ¿de acuerdo? A Alex no le gusta nada. A mí no me gusta ni el chocolate ni el pastel. Ah, de acuerdo, ok. A mí me gusta el pan más triste. Voilà. A mí no me gustan las tres leches. Ah, pues a mí, aquí,
les voy a pedir que copien esa flecha y las palabras que puse en ella, ¿de acuerdo? Porque indica la intensidad de cada cantité, de cada adverbio de cantité que está ahí. Peu, assez, beaucoup de y trop. Vaya, por ejemplo, perdón. Los ejemplos para esas cantidades están en el siguiente exercicio. No los vamos a copiar, solo los vamos a leer. Lo voy a bajar. Okay. Aquí hay 5 consejos para una buena alimentación. ¿Hay algún voluntario que quiera leer el texto azul, que es el primer consejo? Muy bien, Saúl. Ale. Y después Josías va a leer el verde. ¿Cuál es, mister? ¿El azul? El azul, güey. Le petit déjeuner es importante. Uh-huh. Y a faut beaucoup d'énergie. Mange un yaourt, un tartine, de pain avec de beurre. Ajoute un bon chocolat chaud et un verre de jus orange. D'orange, très bien. Ahí dice que le petit déjeuner es importante. El desayuno es importante. Il apporte beaucoup d'énergie, mucha energía. Mange, come un yaourt, une tartine de pain avec du beurre. Tartine de pain avec du beurre es pan tostado con margarina. Es delicioso, sí. D'accord. Qué delicioso. Oui, ajoute un bon chocolat chaud, un buen chocolate caliente como bebida. D'accord. No la barra de chocolate, sino que un chocolate caliente como bebida. Et un verre de jus d'orange. Y un vaso de jugo de naranja. Entonces ahí tendrán un bon petit déjeuner. Ok, Josías, ¿tú puedes leer le texto en vert? Varían los aliments au déjeuner. Bien o poisson avec du riz. O de pan et de legumes. Más aussi de fruit et un produit. De produit laitier. Laitier. Voilà. Ahí lo que dice es que varía los alimentos en el almuerzo. Viande ou poisson, carne o pescado. Avec du riz ou de pâtes et de légumes. Con arroz, pastas o verduras. Ven que sí se come junto. ¿Eh? Mange aussi des fruits et un produit laitier. Come también frutas y un producto lácteo. ¿De acuerdo? ¿Otro voluntario para leer el texto anaranjado, el texto orange? Eduardo. Muy bien, Mua. Sebastián. Ale, Sebastián. ¿Cuál color? El orange. Le goûte, después recuperé de force. De force, ajá. De force, un peu de chocolate, un fruit avec du lait. Okay. Le goûté, que significa la merienda, se puede recuperar de force, es para recuperar fuerza, no es que van a comer todo un plato de chocolates, no. Son un chocolate, una fruta, con un poco de leche, o tal vez un licuado, ¿de acuerdo? No es para llenarse. Ok, otro volunteer por leer ahora el texto rose. A ver. No hay abre uno, mister, mejor abre uno. Bueno, voy a leerlo yo, el texto rosado. Ajá. Le soir, au dîner, mange varié, mais léger. En la cena, come variado, pero ligero. Ne mange pas beaucoup, car la nuit, tu consommes peu d'énergie. No coman mucho, porque en la noche consumen poca energía. ¿D'accord? Entonces, no necesitan comer mucho. ¿D'accord? Voilà. Ok. Y la última. Uy, creo que lo vamos a dejar para después porque ese no nos dio tiempo para leerlo, ¿de acuerdo? Bon, chicos, espero que su proyecto de las crepas salga todo bien. Por favor, con mucho cuidado, compren los ingredientes desde ya y comiencen a grabar pues el sábado cuando ya estén todos listos, ¿ok? O pueden hacerlo el domingo. Hoy se duerme. Y a la semana próxima. Juan. Merci, Josías. Au revoir.